Hello mundo, bonjour, hola, ay, ¿en qué otro idioma? Hello, bonjour, hola, hoy, chao, chao, buongiorno. Hola mundo, estamos en un pueblito pintoresco, miren, Fredericksburg. Tienditas así, muy tex, muy cowboy. Es un pueblito que tiene una historia muy vieja de todos los alemanes que se vinieron a refugiar aquí a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, creo que desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Y después pues se quedaron aquí, bien felizotes. Y la verdad es que es un pueblo muy bonito con el buen clima de Texas. Me imagino que todos los alemanes eran muy felices. Y bien, pues nosotros estamos frescos, como pueden ver. Pero bueno, así es el viaje de chopper. Uno termina hecho pedazos. Pero contentos, eso que ni que. ¡Hola, Jessy! ¡Hola! ¡Carmen! Muy buen día, mundo. Miren, ahí tengo a los dos muchachos. Muy chulos, mi amorcito. Hello everybody. Ahí anda el gatillero, también conocido como Chris. ¿Dónde dejamos las motos? Say hello, lado, Chris. No, de este lado, pero no sé si es más aquí. No quiere saludar. Es que es un poco tímido, así como lo ven de grandote, es bien tímido. No sea ranchero, saluda. Saludos. Hay 3200 personas viéndote. ¡Qué chidea! Tan grandote y tan chida. ¿Cómo están? Nosotros aquí disfrutando de Texas. Dicen que tengo que asustarte, mi amor, para la venganza. No aguanta nada, no aguanta nada. No me acuerdo dónde dejamos las fotos. Ah, no, ese es el que vamos a pasar. Aquí está, ¿y a Cari y a Lalo ya? Pues. Y bien, pues hoy somos tres motos. Es Lalo, es el gatillero y mi amorcito. Y nosotros dos somos acompañantes. Y hoy vamos a ir a Bandera. A Bandera. Y después vamos a ir a Kerrville. A Kerrville y a Bandera y luego a San Antonio. Y así. Y entonces conocimos muchos lugares muy bonitos. Rosy, te mando muchos besos. Sí, Carmen, te prometo que lo voy a asustar en cuanto pueda. Sí. ¡Hola, Desna! ¡Desna! Este pueblito se parece al tuyo, pero aquí hace calor. Sí, miren, traigo la chamarrita. ¡Ay, no les había mostrado mi chalequito! Miren, tengo un colibrí. Tengo la vez que fuimos hasta las cataratas del Niágara, tengo mi pin de las lunáticas, muy, muy jodido el mío, muy, muy así. Y de este lado tengo la bandera de mi corazón, el angelito. Una cosa muy bonita. Entonces se supone que hay que ponerse los pins de los lugares que has visitado. No te los puedes poner si no has ido. Entonces ayer me compré uno de Texas. Para que entonces ya tenga mi pin de Texas. Ya me dejaron sola estos muchachos. Qué groseros. Bueno, ni tan sola estoy con ustedes. En este pueblito hay mucha gente mayor. No tiene mucho ambiente locochón. La verdad es que es súper tranquilo, pero muy pintoresco. Miren esta dulcería. Así como de los años viejos. Miren nada más. Qué cosa más coqueta. Si tienen oportunidad de conocer Texas, se los recomiendo ampliamente. Es un estado muy grande,
y con muchos contrastes, vale muchísimo la pena. Y pues nada, quería así reportarme, ponerlos al día y y agradecerles que nos mandan mensajes tan bonitos. ¡Hola, Michi! ¡Qué lindos pins! ¡Sí, están bien cool! Gracias. La verdad es que es súper lindo este ambiente de biker. Yo no me disfracé de Halloween más que de biker. Es que yo siento que nos disfrazamos, porque la verdad es que es toda una chamba ser biker. Y yo he aprendido a respetar muchísimo a todos los motociclistas, que la verdad no la tienen nada fácil. Y muchas veces uno va en su coche y cree que el motociclista, ay, qué pasa de lanza, se anda metido entre los coches. Es que muchas veces no nos damos cuenta de que las motos pesan una tonelada y que pues hay que dejarlos pasar porque es mejor. ¡Hola, Anita! ¡Brancini! Sí, es padrísimo andar en moto, estoy bien contenta, la verdad. Visiten Morelia. ¡Ay, estaría re bien! Todo el motoclub se va a juntar el viernes. ¡Ah, bueno! ¡Qué maravilla! Espero se la pasen muy bien y que se pueda rodar tranquilamente por México, la verdad. Eso es triste que ahorita hay una ola de violencia. Pero bueno, hablemos de cosas bonitas, que la vida es bonita. Y ya. Él se hizo uno hace 1000 años. Que si ya comí chili. Ah, la verdad es que chili con carne no me gusta. No, pero sí hemos comido muy rico. Muy sabroso. Ven a San Diego. Uy, pues nos queda un poco lejos, querido Gil. Pero estaría genial. Yo creo que para el próximo viaje en Estados Unidos deberíamos de ir hacia California. ¡Ay, hola! Buenas noches, haciendo en vivo. Ya nos cacharon que andamos aquí. Estás hermosa. Ahora tú. Muy buena la novela. Muchas gracias. ¡El dragón! ¡El dragón! Sí los miramos, ¿eh? Gracias. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Sí, muy amable. ¿De dónde son? De México. ¿De Veracruz? No. ¿De Veracruz? Gracias. Que estén muy bien. Adiós. Gracias. Hey, gracias. Qué chido. Saludos desde Guatemala, Argentina. Muchos besos a todos. ¿Cuándo vuelvo a Brasil? No tengo idea. Ojalá pronto, estaría re bien. Gracias, Anita. También te mando un besote y un abrazo grande. Tú no tienes tatuajes, ¿sí? Me dijeron que me mandaste algo a la casa. Tengo uno en la espalda. Gracias. No vuelvo ahí. O sea, no te lo obligan a agarrarlo ni nada. O sea, gracias, Vesna. Qué bueno que a ustedes les gusta que comparta de estos viajes. Aunque pues estemos tan destruidos, mis labios están hechos mierda. Me va a poner un poco de chapstick, güey. Y pues nada, todo bien. Disfruten de ver al dragón esta noche. Acuérdense que por Univisión nada más se va a poder ver el dragón en Estados Unidos. Porque Univisión tiene los derechos, así que Netflix no lo van a pasar. Si no, también lo pueden ver en Univisión Now. Y pueden ver los capítulos, creo que nada más los 5 anteriores, así que no pueden tardarse mucho en verlos, si no ya no los van a ver. Gracias, Brancini. Sí, México is the best. Nada más que qué feo se siente que haya tanta inseguridad y cosas así. Que si me acuerdo de mis colibríes, claro que sí, los llevo. De hecho, este empacho me lo pusieron al revés. Yo lo caía viendo hacia allá y me lo vi en opción, viendo hacia la piscina. Pero bueno. Qué buena onda, muchísima gente de todas partes conectada. Pues, ojalá y tengan oportunidad alguna vez de viajar en moto. Algún novio tan guapo como el mío que se los lleve de viaje. Es muy divertido. Ven a Uruguay. Uf. Eso debe ser un super viaje, ¿eh? Sí, ojalá Jessica que siga juntando muchos pins.
Sí, sí. Hola, Ron. Sí, qué padre cómo se emociona la gente. La verdad. Sí, el dragón. Ay, es que estoy leyendo esos mensajes un poquito tarde. Hola, Joshua. Tengo el pelo destrozado, Joshua. Saludos desde Chiapas, qué bonito. Desde Venezuela, muchísimos besos. Te regreso la sorpresa, Barancini. Va, 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 va. Sí. Me dijeron que me dejaron tu que me dejaste ya por fin tu teléfono, entonces me va a dar mucho gusto poderte hablar. ¿Cuándo por Ecuador? Híjole, Ron, no, pues no, no sé, pero les digo que debe ser un super trip. ¡Dani, hermosa! Sí, estamos muy contentos, Dani. Mándame mensajito a ver cómo vas, cómo te sientes ya que llegaste ahí. Meli, ¿por qué me preguntas eso, no? Que yo sepa, no. Alvarela, muy bien, subiré más videos de los colibríes, me alegra que te gusten. Muy bien, pues gracias, gracias por sus buenos deseos, por sus mensajitos y por tenernos en sus oraciones. Ahí les encargo que mi amorcito ya mañana se regresa a México, así que ese es el viaje largo y pues habrá que estar al pendiente de mi amorcito. ¡Janet! ¡Nazmi! Detalles Boyer, ¿cómo? ¿Por qué? Oye, Alvarela, muchas gracias, lo tendré presente. ¡Qué chido! Tienes que venir a México, Ron, sin duda. Ay, saludos desde Honduras, muchos besos a todo Honduras. Lili, hola Lili. Gracias, familia Boyer, sí estoy muy contenta. Los outfits, Amy. Oye, Amy, ya estoy repitiendo la ropa porque miren, miren, esta es mi maleta. Ya no les mostré cómo se hace una maleta para estos viajes, pero sí. Este es el único equipaje que llevo yo y Sebas lleva ese. Y aquí en estas podemos también llevar cosas, pero no tratamos de no llenarlas para tener espacio y siempre poder guardar los cascos. Este atrapasueños. Sebas siempre le pone uno en los viajes. Y también tiene una campanita que se supone que se la ponen para que... para que los ángeles los cuiden. Amor, ¿dónde está la campana? Del otro lado. Ah, aquí está, miren. ¿Ven? Esta se la regalé en el primer viaje que hicimos juntos. Bueno, no estoy segura de si es la misma. No creo, ha de ser otra esta. Y esto también ayuda para espantar a los venados, porque en esta zona los venados son muchísimos y andan muy libres y se cruzan las carreteras y lamentablemente pues es muy difícil frenarse y de repente pues pum, ¿no? Y un venado y una moto, la verdad es que es una competencia muy dura y pues siempre es bueno irlos espantando para que no te vayas a topar con uno, que con el ruido de las motos y al parecer este sonidito de la campanita va sonando y eso los alerta a ellos, así que hace que no se quieran cruzar. ¡Mariamu! ¡Isa! ¡Ay, qué bonito! Oigan, cada vez se conectan más y me da pena cortarlos, ya nos tenemos que ir. Pero hay que rodar, ya hay está que rodar. Vistiendo. Nos vamos. Cris está... está... no sé, está haciendo el jardín. ¿Y ustedes cómo amanecieron? Muy contentos. ¿Fresquísimos? Fresquísimos. Muy bien desayunados, gracias. Muy bien, muy rico desayuno, ¿verdad? Fresquísimo. Oye, ¿tienes frío? ¿Me das calor? Es la menopausia. Sorry. ¿Qué va? Ellos viajan un poquito más cargados. Sí. La de él es azul. Y su campanita también debería de estar aquí. Pero le puedes presentar. ¿Onta? Traigo muchos amigos. ¿Verdad que esto ayuda a los venados? ¿O no escuchan esto? No, no. No creo. Ok, de lo que yo les diga, créanme el 20%, ¿va? Las campanitas es para ahuyentar
a los gremlins, los duendes que te pueden hacer caer o traer problemas en los motores de las motos. En México les decimos aluches. Aquí duendes. Así es. Gremlins. Sí. Pero bueno, entonces lo de la campanita nada más es una tradición. Y pues para espantar a los venados, puro motor. ¿Hay alguna cosa para espantarlos? Hay unos silbatos que se le pone a la moto que generan un ruido muy, muy agudo, pero no los tenemos. Sí, eres amigo de Bambi. Cuando saben que viene el Lalo adelante, huyen los venados. Es que sí, no debe ser nada poder encontrarse con uno a medio camino. No, ya Lalo tuvo un accidente con un venado. Yo no lo quería decir, pero en el viaje pasado... Pero bueno, la libró. El venado no. Y sintieron horrible. Pero sí, fue horrible. Imagínate, se le cruzó un venado y casi lo tira. Fue durísimo. Es súper peligroso. Camino a Canadá. Muy peligroso los venados. Pero bueno, no es culpa ni del venado ni del Lalo. Pues no. El destino que los juntó en el momento menos indicado. Así es. Bueno, mundo, pues qué padre que se hayan conectado todos. Nada más que, bueno, ya nos tenemos que preparar. Hay que esperar a Andy ahorita. Ahora me tienen que esperar a mí. Ya estamos todos preparados. Ya están todos listos. La niña de la galería. ¿La de ayer? Y bien, mundo. Fue un placer. Si en un... Ah, sí, platícales algo, por favor. Porque la señorita nos hace esperar. Como ve. Como ve. ¿Una horita? Ya estamos todos listos y ella todavía no. Pero bueno, no es la primera vez que uno tiene que esperar a su mujer, ¿verdad? Para que vean, todos sufrimos del mismo problema. De modo, hay que quererlas y no entenderlas. ¿Qué? Nada, nada, estamos hablando aquí entre la gente. Ten cuidado porque el 80% de las personas que están ahí conectadas son mujeres. Y les digo que hay que quererlas, las amamos, así como son. No se van a esperar, no importa, no importa. Vale la pena, siempre vale la pena. El gatillero pobre no está acostumbrado. Él solo se pone el casco y ya. Yo estoy demasiado abrigado, parece, ¿no? Bueno, no, esto no es por el calor. Esto es para que no me irrite la piel porque ya estoy cansadito de esta cosa. Me tiene hasta el gorro el casco. ¡No lo aguanta! ¿Hasta el copete? Hasta el copete. ¿No quieres que te guarde eso? ¿Cartera? Ahorita, ahorita. En Estados Unidos también funciona el ahorita. ¿Qué? Y les digo que aquí también funciona el ahorita. Ron. Aquí colocamos el comunicador. Con esto vamos hablando entre Angie y yo, y si no, aprieto un botoncito y me conecto con la moto de Eduardo. ¿Qué hay? A ver qué puedo leer aquí. Saludos a ti, Sebas, Rosy, Dalia, Maggie, María Mu. Sí, voy a Nueva York, el viernes estoy ahí en Queens. Voy a estar con el Circo Hermanos Vázquez. Así que tengo que llegar a México el jueves, sí o sí. ¿Ya estás? Ya. Agarra tu. Ya escucharon, mi amorcito va a estar en Queens. Gasolina, no hace falta cargar.